Durante la presentación del Congreso Nacional de Energía, la viceconsejera de Economía, Begoña Hernández, lamentó que la energía suponga tan solo un 6% del valor añadido bruto de la comunidad, perjudicando a las economías domésticas y a las empresas productoras, siendo un bien primordial que depende del exterior en un 80%. Además, Hernández señaló que el Congreso contará con la participación de representantes institucionales, tecnólogos, consumidores y empresarios.